Hola, hola y bienvenidos al podcast de Cámara de Acción. Este es el podcast número 24, si no mal recuerdo. Y estoy a unos minutos de que llegue hola. Miguel, que es con quien hola. estamos haciendo el podcast y con Chora. Este ya me confirmaron que ya vienen, entonces, por lo mientras hay que hacer nuestros patrocinios de nuestra página y de quien nos está produciendo el podcast, que es Joodverse, eh, una agencia de marketing digital en la cual ahorita estamos justamente en vivo. Este podcast lo vamos a transmitir en YouTube, en el cual nos pueden escuchar y ver eh, todos los domingos. Y de igual forma vamos a empezar a hacer las transmisiones en YouTube. Este, en la página de Cámara Acción. Este podcast es dedicado al cine, series y videojuegos y estamos justamente eh, todos los sábados aquí en Facebook, en el cual nos pueden hacer eh, sus, sus comentarios de sus películas o series que vieron esta semana. Es lo que hablamos básicamente sobre este podcast y pues eh, en lo que llega este Miguel y, y Chora, que es con, con quien estamos haciendo el podcast, me pueden comentar qué películas o series llegaron a ver esta semana y pues cuáles podemos justamente comentar. Si las hemos visto, podemos hablar sobre ellas sin ningún problema. Eh, yo leo y pongo los comentarios aquí sin ningún problema y eh, de igual forma, eh, no solamente eso, sino que también eh, pueden escucharnos en Spotify, en YouTube, en eBooks, en Spreaker, en Google Podcast, en todas las plataformas de podcast en realidad, y en las cuales nosotros estamos transmitiendo día con día. Eh, pues hay que empezar este, este programa en lo que llega Miguel y Chora, eh, hablando un poco sobre una serie. Eh, documental que vi la semana pasada, la terminé justamente la semana pasada, son cuatro capítulos, es una serie de Netflix, original de Netflix, y se llama Sociedad de Consumo. Esta serie documental es, es una serie básicamente sobre, eh, sobre el consumo en Estados Unidos y en Inglaterra, más que nada en algunos países también como China, en los cuales hablan sobre eh, hay cuatro capítulos, es una sola temporada que ojalá y hagan otras temporadas porque la verdad está bastante, bastante buena. Es, eh, un capítulo es sobre el PET o el plástico como tal, bolsas, PET, eh, cosas relacionadas. El otro capítulo son sobre los muebles que eh, se manufacturan de manera barata. Y el tercer, tercero y cuarto capítulo son sobre los vaporizadores que se volvieron muy populares en hace unos años en Estados Unidos en específico, en específico una marca que se llama BIT. Estos vaporizadores lo que intentaron hacer fue que dejaran de fumar eh, nicotina y, y como tal eh, tabaco en este sentido y otro de el último capítulo es sobre el maquillaje y las imitaciones en el maquillaje que se hacen muchas veces en eh, cómo se llama este país en China eh, y cómo estas imitaciones pueden lograr eh, causar pues daños en la salud como tal eh, en la piel eh, en sentidos de dermatología y no solo eso sino también eh, provocar cáncer y otros tipos de enfermedades esta serie lo que quiere hacer es un poco es reflexionar sobre sobre el consumo de los de los productos en específico el capítulo más fuerte es el del pet eh, no lo voy a negar es un poco triste ver cuánto PET y, y plástico, y cuántos clases de plástico hay, y lo peor es que no se degrada. Como sabemos, la contaminación ambiental está bastante, bastante fuerte, y se pronostica que en 50 años haya más eh, microorganismos de PET en el mar que eh, peces en el mar, justamente. Entonces, este al ser un material que no se. Se, se destruye fácilmente y no se puede reciclar fácilmente, es muy, muy fácil de contaminar en, en cuanto al medio ambiente. Vamos a esperar rápido a Miguel y a Chora que no llegan, no sé por qué no están llegando, y por lo mientras les digo que pueden escucharnos en YouTube, en Spotify, en Spreaker, en, en todas estas plataformas de podcast en las cuales... Pueden seguirnos. Vamos a empezar a ser igual los en vivos en YouTube, porque eh, para tener un poquito más de, de clientes y de, y de rating en este sentido. Pero mientras eh, tanto, les, les recomiendo mucho estas, esta serie que se llama Sociedad de Consumo, la cual es justamente una serie original de, de Netflix. les voy a, En inglés se llama Broken, por si tienen Netflix en, en, en inglés. Y es presentada por Jenis Morgan. Es esta. Eh, la, es la voz, justamente, la voz de, de, de la narradora de la, de la serie. Y les recuerdo que pueden comentarnos cualquier, <laughs> cualquier película o serie que hayan visto. No voy a contar chistes, Alex. Bueno, no, no me hacen chistes. <laughs> Tal vez más al rato. Pero comentame cuál serie o película has visto. Si estás viendo WandaVision y si ya viste el nuevo capítulo que no he visto, por cierto. Coméntame qué te pareció, porque no lo he visto. Solo sé que es referencia a The Office y a Modern Family. De ahí en fuera me quedé en el capítulo número 6, creo, que o 7, no sé si no me recuerdo, que es referencia a Malcolm el del medio, que me gustó mucho. Eh, no sé por qué no llega Chora ni, 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 ni Miguel, pero vamos a seguir en este sentido. Gracias, Alexa, también te amo. Aunque eh, vas a hacer stream hoy, por cierto. Este, bueno, para que no lo sepa, vamos a publicitar a Alex. Él tiene su página. Así si que es por el link en los comentarios, güey. Eh, tiene su página de, de streams en, en tanto en Facebook como en YouTube. No, como en. Como, ¿Cómo se llama esta plataforma? ¿Tic? No, no es TikTok. Bueno, tiene TikTok también, pero ¿cómo se, cómo se llama? Eh, Twitch, tanto en Twitch y ya está recibiendo donativos. Eso está muy muy chido, Alex. Ojalá y puedas recibir muchas estrellitas en Facebook y también muchos donativos en Twitch para que crezcas. Nada más que pues tú deberías contar chistes, güey, porque tú te la pasas jugando. Yo vengo a hablar sobre cine. Este, no sé por qué no viene pinche chora. Le voy a mandar mensaje. Eh, esta serie de sociedad de consumo que les menciono es bueno para los que les gustan los documentales es un poco es un poco cansada hasta cierto punto porque eh, te muestran el lado malo de los productos en este sentido y el lado eh, adictivo hasta cierto punto. Por ejemplo, el, el capítulo sobre los muebles mal manufacturados es eh, un capítulo donde hablan sobre las muertes de niños, básicamente por estos muebles baratos que la gente compra y que eh, no están estables, se podría decir, para para el uso en, en una casa y mucho menos con niños, ¿no? Hablan sobre las demandas que tuvieron estas, estas eh, empresas de, de creación de muebles eh, baratos, justamente, y cómo pues estas empresas pudieron evadir estas demandas por el hecho de decir que son, desde la venta, ellos están diciendo que es un mueble barato y que no tiene una eh, facturación muy eh, positiva hasta cierto punto o una... Eh, una Precaución y que es mala precaución de los, de los consumidores en este sentido. Pero la diferencia es muy abismal. Por ejemplo, un mueble en Estados Unidos eh, de buena calidad cuesta entre 5 mil, mil dólares hasta 10 eh, mil o lo que pueda costar, ¿no? Y un mueble de estos eh, cuesta desde 500 dólares as, hacia arriba, ¿no? Es, es una diferencia abismal y por eso la gente un poco eh, quiere avanzar hacia este tipo de de muebles. ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo estás? Ya empezamos. Hola. Estaba hablando de una serie documental de Netflix que se llama Sociedad de Consumo. ¿La has visto? No, no la he visto. ¿Qué tal está? Son cuatro capítulos, está bastante buena. Eh, habla sobre... Eh, bueno, son los cuatro capítulos, uno, justamente lo que está en la imagen es el PET, eh, los vaporizadores, los muebles mal manufacturados y el maquillaje falso. Esos son, cada capítulo es uno de ellos y básicamente lo que queda a conocer es el riesgo que hace todos estos productos hacia las personas y cómo la gente se vuelve un poco adicta a comprar estas cosas, por eh, ya sea por el precio o por la misma adicción en caso de los vaporizadores con el, la nicotina que se ocupa. Mm. Y solamente no, bueno. se, se refiere al consumo de tabaco, ¿no? No, no, no. Este, de hecho, en el del PET se refiere mucho al consumo de el PET y cómo algunas empresas quieren reciclarlo, pero en realidad existen más de. 20 o algo así eh, tipos de, de plástico y pues no se puede reciclar muchas veces. O sea, hay de esos 20 tipos, como 4 se pueden reciclar y es muy difícil el, el proceso que se lleva. De ahí en fuera, el, de, el, el otro capítulo que es el de vaporizadores, que se refieren a una marca específica que se llama PIT. Eh, BIT se llama la marca, es eh, sobre la... Eh, ¿Cómo se llama sobre la adicción que se creó en Estados Unidos en los chicos de high school, de secundaria, este, a estos vaporizadores porque los vendieron mucho con el sentido de ah para dejar de fumar tabaco, para dejar, para sentir solamente eh, la sensación de fumar, no? Pero en realidad tiene una alta cantidad de nicotina. Cada cartuchito tiene una cantidad de nicotina eh, parecida a la de una cajetilla completa. Entonces, pues sí les creaba adicción al final de cuentas. Uh -huh. Sí, son, claro. son diferentes capítulos. Sí, pero está bastante actual, bueno. ¿no? Ex exactamente. Bueno, o sea, le está trabando, yo creo que el internet ahorita vuelve a entrar. Pero sí, terminaba justamente igual. Este, pero, sí. pero eh, justamente lo, lo bueno de esta de esta serie <laughs> es que te enseña cómo esta sociedad de consumo es un poco adictiva en cuanto a todos los, los sentidos. En este sentido, la, el maquillaje falso, por ejemplo, como crea, puede llegar a venderse de manera eh, sin, sin que uno se dé cuenta, ¿no? Eh, por medio de las redes sociales. O sea, tú puedes comprar en, en Mercado Libre algo, pero no sabes si sí si es la marca o si te lo están vendiendo como, como cosa falsa o pirata, ¿no? En este sentido. Sí, suena muy interesante. Uh -huh. ¿Y cómo estás? ¿Qué hiciste esta semana? Pues esta semana he estado súper estresado por la universidad Pero me he estado distrayendo con uno que otro contenido de Netflix um, Y ya empecé a ver WandaVision También ¿Ya? Solamente vi los capítulos um, uh -huh. Tengo impresiones un poco como confusas, ¿sabes? O sea, no sabría decirte si me parece una serie entretenida o extraña. Creo que definitivamente es muy entretenida, pero sí tiene un poco como de, ¿cómo te diré? Como de, como de cliché de muchas de las series de, no, de los noventas. Copia bastante de Malcolm in the Middle y lo mezcla un poco con... Con, como con surrealismo, ¿sabes? O sea, es que no se sabe <laughs> si Entre la realidad y la mente de Wanda Y entonces sí se vuelve Como medio extraño, pero en general Está muy bien, a mí me entretuvo O sea, de, en definitiva Y creo que Paul Bettany Es un gran actor, o sea Siento que está muy infravalorado Pero hay que verlo en WandaVision Hace un papel interesante O sea, ya lo habíamos visto como la visión Pero aquí eh, se va más a la parte dramática y creo que ahí sí lo hace muy bien. Sí, justamente como dices, es un poco abstracta, como este Omar, justamente. De hecho, de eso se trata la serie. No has visto todos los capítulos. Eh, después empiezan como a resolver estos problemas que dices, Miguel. Este. A mí me está gustando un buen. No he visto el nuevo capítulo, ahorita lo voy a ver justamente. Me acaban de decir que lo vayamos a ver, pero pues empezó el en vivo y dije, bueno, va, es, ahorita lo veo y hablamos en el siguiente del nuevo capítulo. Las referencias que hacen son cabroncísimas. ¿Ya viste el capítulo de Malcolm en el medio? Mm, no sé si era el capítulo de Malcolm en el medio, pero o sea, sí se parece bastante. Vi, te digo, el, el inicio de la serie, los primeros dos capítulos. Okay. Um, pero el, no sé cómo el, tal a cuál te refieras Sí, no, los primeros dos capítulos en todo caso son a otras series porque van en aumento, el primer capítulo fue de los años 50 el segundo de los 60, el tercero de los 70 y así va subiendo en este sentido, dicen que el último capítulo eh, bueno, al menos yo vi el tráiler y se parece un buen, es referencia a The Office y Modern Family que son este tipo de eh, falsos documentales hasta cierto punto en el cual eh, son sitcoms, al final de cuentas, pero son falsos documentales. Está bastante buena. Te, te recomiendo seguirla. Es muy diferente a todo lo que hemos visto de Marvel, eh, la verdad. Es muy, muy diferente. Y justamente toma bastantes referencias de otras series. Eh, este está muy, muy bien. Muy cool. Qué chido que lo has visto. Sí, sí, está muy cool. Y creo que dentro de la plataforma de Disney Plus es lo más llamativo por el momento, porque cuando quise buscar otras cosas, no, no encontré nada que no haya yo visto antes. O sea, como que encontré muchas cosas recicladas. Sí. Siento que todavía le falta bastante como pro producciones originales a, a Disney. Sí, sí, la verdad, sí, yo también pienso lo mismo. Eh, tiene muchas cosas, o sea, tiene todo lo de Disney, pero todo ya lo hemos visto, ¿no? O sea, todas las series que son Saki Cody, eh, este, los, lo de los hechiceros, eh, to toda esa serie, Hannah Montana, tiene todas las películas de Disney y de Pixar, pero pues todas ya las hemos visto, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Y, y cosas originales apenas están produciendo. Ojalá y hagan cosas buenas y han, hacen muchos documentales. Eso está muy cool. Eh, sí, siento que le falta, pero la ventaja de lo de Disney es que él tiene las licencias de todo. Si te das cuenta, no tiene producto que no sea de Disney. Eso es verdad. Y tiene muchísimo contenido. Uh -huh. O sea, independientemente de que no tenga producciones nuevas, tiene mucho contenido que aunque ya es viejo siempre vale la pena volver a ver como zapping zone o como producciones de national geographic sí. entonces siento que ahí también netflix digo disney plus juega con una carta que netflix no tiene y es la lo que tú mencionas no la licencia de prácticamente cualquier cosa incluso de los simpson Sí, que por desgracia los Simpsons subieron solo las últimas dos temporadas porque ellos pensaban que en las primeras, las últimas dos temporadas son las que ellos han producido, las que Disney produció, eh, pero ellos piensan que las anteriores son muy irreverentes para el family friendly que ellos quieren, ¿no? En su plataforma. Entonces solo subieron las últimas dos, que están bastante buenas, la verdad, son, son buenas, pero no son las primeras que son muy, muy buenas. Sí. Pues qué chido que has visto Wandavision. Sigue la viendo. Les recuerdo que a los que nos están viendo que pueden comentar las películas o series que hayan visto. Si las hemos visto, hablamos sobre ellas. Y si no, pues las vemos. Eh, qué chido, qué chido que hayas visto WandaVision. Yo eh, creo que ahorita viene chora. Me dijo que llegaba unos 10 minutos tarde. Entonces, a ver qué onda. Ahorita le mando mensaje. Pero este. Yo, yo quiero hablar justamente otra ahorita que estamos con Disney. Otra cosita que vi esta semana que me gusta mucho, pero en serio, mucho esta película. Es una segunda película hasta cierto punto, pero es bastante diferente eh, de Disney. Es un, un musical, pero no es un musical convencional. Es un musical que, que es hecho con orquesta completamente. Y estoy hablando de Fantasía 2000. Mmm. Sí. <laughs> ya no me habías comentado de, de eso. Es un documental, ¿no? No. ¿Serie documental? No no no. no, no, no. Es una película, justamente salió en el 2000. Es una... ¿Nunca has visto Fantasía 2000? No manches. Vela, está... Es hermosa. Son, son hermosas. Es que es, existe Fantasía, es, es una, existe eh, Disney y su, medolía, y su melodía, es otra, y esta es Fantasía 2000. Esta es la que hicieron justamente en el 2000, es una película eh, que ocupa la música de Stravinsky y eh, es básicamente un, es, es que cómo lo describo, es como un viaje visual, <laughs> este, básicamente. Mira, te voy a poner ahorita un video, a ver si lo alcanza a ver. Pero este, es, es buenísima. Fantasía 2000 es buenísima, la verdad. Es, es animada, obviamente. Son cortos, pero unidos, eh, que, ten, que tienen sentido entre ellos. Y es este es dirigida por muchas personas en este sentido. El, uno de los... De los que son lo eh, cómo se llaman los presentadores es Steve Martin que es este este señor que sale en eh, más barato por docena eh, James Levine este Better Middle, ellos son los presentadores la música la es son música específica de Stravinsky es todo un concierto de Stravinsky es un compositor de música este eh, clásica pero es que tiene un nombre específico es un, eh, música incidental hasta cierto punto y la animación eh, son como son cortos como te digo este me déjame te pongo uno de los más chidos son, son cortos pero animados hasta cierto punto como como si fuera eh, como Una si película. fueran cortos y eh, es que no es como si fuera una película. Bueno, sí, sí, porque tiene la producción de una película bastante bien, pero es como si fuera este. Ay, es que, ¿cómo lo explico? Este, mira, te voy a poner un, un, un video. Como los cortos de Disjointed, que son súper psicodélicos, claro. y combinados, y combinados es, con la es música, es una, una joya este pedo, la verdad. Mira, te estoy poniendo a ver si si lo agarra. Sí, te es, estoy viendo. Esto va, va com, esto va combinado con la música. Que okay, déjame ver si la puedo poner. No sé por qué no me la agarra. Ahí está. Esto va combinado con la música. Uh -huh. Que, que justamente... York, ¿no? Ajá. Este es el edificio Christ. Y esta, esta animación es combinada con la música en este sentido y crea un aspecto visual súper bonito. No todos son así. Wow, o sea, hay loco, eh. está súper cool. Y sí, son sí. hechos a mano. Ah, sí, la animación es 2D. Eso sí, en Fantasía 2000 y Fantasía Normal es animación 2D todo, todo, todo es 2D a mano, sin computadora. Es sí, muy está ar muy eh, eh, artesanal. Me gusta, me sí. encanta. Sí, me encanta está, ese. Está humor, artesanal. La verdad sí, entonces lo vi esta semana justamente, este, a mí me gusta muchísimo más fantasía normal, es, es, esta es la segunda parte, se podría decir, eh, un poquito mejor animado, un poquito mejor el sonido, fantasía mm -hmm. la de fantasía, fantasía, eh, me gusta más por algunos cortos eh, que tienen, pero las dos son hermosas, o sea, si esto lo hicieran, no sé, un fantasía 2020, no mames, estaría hermoso, con la animación de, de hoy eh, sería algo impresionante. Pues la, de, la película de fantasía, la original, es una película muy infravalorada, ¿no lo crees? Muy sí. poca gente realmente la, la ha visto así a detalle y es una película que tiene un trasfondo psicodélico, ¿eh? O sea, aunque no lo parezca, está hablando de viajes astrales y de, y de brujería, pero todo desde un punto de vista animado, ¿no? Sí, y aparte sí, es la sí, única sí. película, bueno, que yo conozco y que fue estrenada a nivel mundial, protagonizada por, por Mickey Mouse. Sí, también. Sí, de hecho, sí, es, es una peli, este, es que es, es, es una peli en la que casi no se habla, y lo que se habla es eh, la presentación de la, de la canción, y, o sea, de la, de la obra musical y de la obra visual, en este sentido. Y, o sea, eh, es como si Sí. Es como si entraras a un museo, ponle tú. Uh -huh. Entonces, está cabrón. A mí me gusta mucho. Es como, las un, viaje, dos. ¿no? Es como un viaje, porque ¿Sí? el, el baile del caldero, donde... Uh -huh. vamos a estar, uh -huh. Bueno, esa, esa escena es una cosa yo no la olvido. O sea, la vi de, de chiquito y la recuerdo todavía porque la película ya tiene muchos años y es impresionante. O sea, realmente si, si, la, si le prestas atención, te está hablando de algo diferente. Sí, sí, justamente. Y mira, como dice Omar, con la animación de Soul, esta peli o sea, un fantasía en esta época ha de estar cabroncísima. O sea, juntando la Es que la animación ya ha avanzado de una manera tan cabrona. O sea, que podrían hacer cosas hermosísimas en ese sentido. Entonces. Con la animación de Soul o con la animación de Toy Story 4 o de Los Increíbles 2, por ejemplo, hacen cosas cabroncísimas y si, y si lo juntan con música clásica en este sentido, que es un poquito música de jazz eh, este, instrumental y, y cosas así, pues se puede cambiar cabroncísimo. Sí, sin duda. Bueno, la animación de Soul eh, me parece que es todavía superior a la de Los Increíbles. Sí. Y, si, y si me pongo a analizar, como pensando en Pixar, creo que la, la película con la mejor animación de todas es Soul y, y yo creo que intensamente. Ambas, ambas son muy, ¿cómo te diré? Como mágicas, ¿no? Sí. Y retratan mundos, bueno, en el caso de Inside Out, el mundo de la mente y en el caso de Soul, el mundo de las almas. Este, aunque déjame decirte que creo que... Si nos vamos a, a abstracción, está mucho más abstracta Soul. O sea, Soul tiene escenas cuando, cuando por ejemplo, Joe cae al vacío y uh -huh. entra al mundo de, los, eh, las, almas. de las almas nacidas uh -huh. eh, y se ve como el personaje cambia de un color azul a un, a un gris y hay un montón de líneas negras y grises. Pareciera como si estuviera dibujado a mano, pero no lo está. Y se ve arcaico y da miedo, pero claro, cuando te lo pones a pensar dices, es que, güey, o sea, está atravesando el espectro cuántico, ¿cómo uh -huh. no se va a ver así? Y ya cuando llega al espacio de las almas no nacidas y quienes lo reciben, ni siquiera tienen una forma definida, ni siquiera podemos decir, ah, este güey es hombre, este güey es mujer. O sea, porque tienen formas, dicen que se basaron mucho en las pinturas de Picasso, porque sí uh -huh. se ven... Se ven muy abstractos, ni siquiera tienen forma y como cubos, triángulos, ¿no? Incluso el que lleva el conteo de las almas, no sabemos si es hombre o si es mujer. Entonces, sí. todo eso es súper interesante. Imagínate, ¿Sí? a, como tú dices, ¿no? Fantasía con esa animación abstracta. Yo y con los temas... Mucha o gente sea... se, daría, se daría un mal viaje, sin duda. Oh, sí. Y bueno, sí, y un verdad. buen viaje también. Depende cómo la veas, sí. Sí, depende de tu situación sentimental en ese momento. Pero sí, 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 sí. Este, a mí me gusta mucho más Fantasía Normal, porque eh, este eh, Dalí, Salvador Dalí, apoyó en animación en fantasía normal. Eh, hizo un corto justamente oh, de ese, sí, sí, sí. De este basado en los relojes, en los en los relojes de Van Gogh, creo. No, espera, ¿cómo ah, se llama? No, su... de Dalí. Salvador ah, Dalí, es que... el. La del reloj y el tiempo, ¿no? Ándale, basada en el reloj y el tiempo, en su obra, y basada uh -huh. en. Espérame, deja ver si encuentro su otra obra que también se basó esta cosilla. En eh, la neurociencia detrás de los trazos. No, la, la. ¿Cómo se llama? La neurociencia se llama. Que es otra obra que es la de, no sé si la has visto, de dos chau, de dos como personas con los ojos así. A ver, ahorita la pongo. Espérame. Esta es, se basó en esas la dos de, obras, la pero la es... De, la de, de reloj, sí. Que el reloj sí, sí, se sí. derrite. Ándale, esa sí. se basó en esa, y también en esta. Ah, perfecto. No la había visto esa, no la conocía. Uh -huh. Pero se basó... sí, eh, abstracción ¿Sí? total. <laughs> Exactamente. Realismo Por eso total. me gusta. Por eso me gusta más la 1, pero no voy a negar que me gusta también Fantasía 2000 y que cuando la vi yo pensé, ah, esto, ¿por qué no lo están haciendo? O sea, ¿por qué no han sacado Fantasía 2010 y Fantasía 2000, 2020? Y Fantasía, o sea, <laughs> sería un, un buen, una buena producción. Pues eso es lo que vi y, ah, otra cosa. Eh, la vi con, con mi beba, bueno, con mi pareja, con mi beba, este, y con una con la sobrina de mi pareja que tiene Joder. tres años. Mi, mi beba tiene menos tres meses y las dos la estaban verdad. así, o sea, no quitaban el ojo de de la visión de la pantalla porque por lo mismo que te digo, la combinación del sonido con la con la imagen es es espléndida. Entonces no hay fallo en eso. Sí. Sí, supongo, y, de, o sea, los niños se pierden, ¿no? Hey. Imaginan cosas. A mí con mi hermano me pasa mucho, aunque ya está grande, ya tiene ocho años, pero cuando tenía cuatro, más o menos cuatro o cinco, por ahí, uh, aún se quedaba embobado con ciertas películas de Pixar, como por ejemplo Toy Story, ¿no? y Toy Story sí. 3, la escena de la tortilla cuando él veía como el señor cara de papas se convertía en una tortilla de harina, que esa escena es también muy surrealista, me recuerda mucho a las pinturas de, de Dalí, esa uh -huh. esas formas que se, que se mueven y que atraviesan y que se deforman y los niños uh -huh. se quedan impresionados y, y ven la imagen y, y como si fueran, como si quedaran hipnotizados, uh -huh. fíjate que estaba viendo un documental de Walt Disney y el hombre era muy inteligente, el tipo era, era un genio. Cuando estaban en el estudio de producción, él dividía a su equipo de trabajo y a las mujeres las ponía a pintar y a los hombres los ponía a dibujar. Y las mujeres no podían pintar y los hombres no podían, digo, las mujeres no podían dibujar y los hombres no podían pintar. Y según él, era porque las mujeres reconocen un mayor número de colores. Entonces las mujeres tenían que pintar y los hombres tenían que dibujar. Y los hombres tenían una precisión increíble, exacta, para el dibujo. O sea, era una cosa increíble, ¿no? Hasta dónde llegaba su, su mente de este señor para poder decir esto hacen bien los hombres y esto hacen mejor las mujeres. Sí. Es que si era una persona muy, muy eh, inteligente y muy creativa. En el documental que hablé el otro día, no sé si te acuerdas de Imaginary Story, eh, que es sobre los parques de, de Disney. En el capítulo 2 sí. o tres, si no me recuerdo, habla sobre cómo él quería hacer una ciudad eh, perfecta, una metrópolis, hasta cierto punto. Este no lo consiguió porque después los 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 inversionistas le dijeron, no, es que no puedes obligar a unas personas a vivir como tú quieres que vivan, ¿no? O sea, simplemente la sociedad no funciona así, pero lo hizo en sus parques. Lo que dicen es que en sus parques hay abajo, es todo un subterráneo, y que para que no pase eh, la basura por afuera, que no pase el agua por afuera, que no pase los, los que limpian, que no pasen los mismos personajes este, caracterizados. Por afuera, por los parques donde no deben de estar, y este, o sea, es una cabrón, es una cosa, pero bien cabrona. Y mostraron planos de la ciudad que él quería hacer, este, que se llamaba Tomorrowland, justamente, The City of Tomorrow, este, en la cual era como, como un círculo, se podría decir, y todo iba hacia el medio. O sea, las casas en la frontera y Las escuelas adentro y el trabajo hasta adentro, ¿no? Como para que todos fueran hacia el mismo lugar y que todo estuviera aglomerado wow. en un solo lugar y todo hacia, lo de, hacia los laterales. Está cabroncísimo su sí. su, su plano, eh, que es como un plano boceto. No mames, o sea, yo lo vi y dije, güey, esto está chingoncísimo, lo deberían de aplicar en todas las ciudades. Es que él, él era un adelantado a su época. En las ciudades, lamentablemente, crecen en al chingadazo. Se van formando conforme llega el trabajo, ¿no? Y a veces, aunque el lugar sea muy pequeño, si se satura y ahí está el trabajo, pues no importa. Pero en su visión, en su utopía que tú acabas de describir y que yo desconocía, pues tiene mucho sentido, ¿no? Que todo el trabajo esté localizado en el centro, ¿no? En la parte de medio y todo lo demás alrededor de las casas. Sí. Justamente, eh, estamos hablando ahorita, Geraldine, de, eh, bueno, empezamos hablando de Fantasía 2000, esta película animada de Disney, este, pero seguimos hablando de Walt Disney básicamente y de la, de la serie documental de The Imaginary Story y de la inteligencia que tenía Walt Disney para, justamente como para producir y, y sus capacidades para manejar a la gente en este sentido. Era una persona muy capaz. Ay, de su utopía, sí, es que quería hacer una ciudad. El, 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 eh, después de hacer el parque de Walt Disney, el parque el parque principal, este, quería hacer una ciudad que se iba a llamar Tomorrowland y una ciudad-ciudad, o sea, donde la gente viviera, trabajara y, y conviviera, ¿no? O sea, todos los días. Eh, no lo pudo hacer porque los inversionistas no lo dejaron, básicamente. Bueno, y porque falleció también, no lo pudo hacer. Y este sus planes estaban muy chidos, muy muy buenos. Era una ciudad muy, muy utópica. Pues sí. Recuerden que pueden comentarnos qué han visto o qué, este, qué series o películas han visto en esta semana. Ya sea este, Netflix, este, Disney Plus, eh, Amazon Prime, Crunchyroll. Eh, Pluto TV, <laughs> hay muchas plataformas, <laughs> eh, entonces este pueden comentarnos lo que hayan visto, pueden co compartirnos sin ningún problema, igual para que llegaran más personas y eh, pues ya, ¿qué otra cosa viste esta semana? A ver si, a ver si te llega Chora Me dijo que sí iba a llegar, pero quién sabe, tal vez se le atrasó algo, se le pasó algo por ahí. Bueno, ¿Qué otra cosa vi una, película, vi una película alemana de que está en Netflix, que se llama Todo va a estar bien. Es mm. una película que no aparece en recomendaciones, así que búsquenla, pero está en la plataforma y toca un tema muy escabroso, toca el tema de una mujer de alrededor de 30 años, más o menos, que sufre una violación por parte de su cuñado. Y entonces ella, en apariencia, como dice el título, pues todo está bien pero en el fondo ella tiene problemas psicológicos y emocionales. Es una película profunda, es una película intensa, y al ser una película alemana, pues es una película que tiene un ritmo diferente, o sea, no es la típica película de Hollywood donde pasan un millón de cosas a la vez, sino que aquí pues el plot, el, la trama se va desarrollando conforme avanza la película, conforme avanzan los minutos. Y creo que está muy interesante. A mí, en lo personal, son películas que me gustan mucho. Siempre me, me llama la atención ver como ese tipo de cine que es muy realista o que es muy crudo, porque creo que refleja en gran medida los, los problemas que, que tiene nuestra sociedad actual, ¿no? Donde pareciera que una mujer, por ser independiente, no puede ser vulnerable, y creo que eso es un tema que... Que yo ya he tocado en otras, en otros programas, porque siento que sí es muy importante hacer énfasis en que una mujer siempre va a vivir las cosas que le ocurran, sean buenas o malas, de maneras más intensas que un hombre. Y entonces una violación a una mujer siempre será un evento muy destructivo. Y depende la mujer, depende de qué tipo de mujer eh, seas para que lo proceses de una forma o de otra. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero no, la habla, está muy bien. no la he visto, la voy a buscar. Es alemana, dices, ¿no? Sí, es alemana. Sí, me, me apareció ahorita el nombre como Aldith Goth. Este... Uh -huh. Qué buena onda. Eh, mira, nos preguntan ahorita que, este... Sí, ya hablamos de Gambito de Dama. Sí, en algún punto ya hablamos, justamente cuando sí. se estrenó, ¿no? Creo que en el capítulo 10, por ahí, 11, no, no estoy seguro. Sí. Hablamos cuando se estrenó, es eh, amiga le gustó mucho, uh, yo la empecé a ver justamente igual hace no mucho, este, no la seguí, no, no sé por qué no la seguí, creo que porque estaba viendo otras cosas y porque este, no, no me quedó muy en claro si es adicta a las drogas esta chava. Sí. Sí, ¿verdad? Pero no a las drogas. Es, es, las drogas son una forma de compensar. Una, un vacío emocional que el personaje tiene. O sea, la, la, la serie no, no versa dentro de su adicción, sino que ella tiene una adicción, no, tiene un vacío emocional y lo llena con esas adicciones. Los primeros capítulos, del personaje que es interpretado por esta chica, va tomando. Eh, unas pastillas que tienen ahí en el instituto donde ella está aprendiendo a jugar ajedrez y se le uh -huh. cae un, un tarronzote. Entonces, por un lado, si sí, sí tiene una adicción o va desarrollando una adicción a ciertas cosas, a ciertas sustancias. Cool, cool. Sí, Ahora, sí, el, de hecho, sí ya hablamos, eh, puedes sí Ajá, sigue, sigue. El tema principal de Gambia Dama, desde mi punto de vista, es... El pensamiento como lateral, no sé si me explico, es que suena complejo, pero no lo es. O sea, de que eh, la jugada, las jugadas que se hacen dentro de una del ajedrez, me recordó mucho a otras películas, como no sé si has visto Una Mente Brillante sí. con Robert Crow. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que el personaje tiene una, un problema mental? Uno es un esquizofrénico. Es, es sí, es como es cristofénico y eso se combina mucho con su pasado, ¿no? Con su, con sus traumas hasta cierto punto. Sí. Y entonces eh, ves que el personaje de alguna manera tiene una gran habilidad para las matemáticas. Uh -huh. Sí, sí, grandiosa, mejor ¿No? que el profesor. Efectivamente. Entonces, lo mismo ocurre en esta serie. La chica tiene una habilidad increíble, única, inigualable, respecto a jugar ajedrez. Pero al mismo tiempo, dentro de sí, dentro de ella, hay un problema, que no voy a explicar acá porque entonces hago el spoiler de la serie, pero el problema de dentro de ella es muy profundo. Y entonces lo manifiesta o lo, o lo compensa con su gran actividad para jugar ajedrez. Entonces, en parte también por eso se, se llama así la serie Gambito de Dama. Porque, fíjate, si, si, tú, si tú buscas lo que es el significado de, de Gambito de Dama, o la palabra como tal, ¿no? De Gambito de Dama, hace referencia a, a varias cosas que tienen que ver con el ajedrez. Ajá. Y al mismo tiempo, la semejanza entre eso y el, el personaje principal. Sí, 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 sí. Sí, es buena, es una miniserie, este, justamente, bastante, bastante buena. Mira, regresando al tema de Disney, este, Geraldine nos dice que sí, que es, eh, justamente Disney existió y ha sido como un manejo social en el cual nos quiere ¿qué? nos quiere manipular y eso incluye a los músicos. Ah, eh, manipular de algunas formas sí, pero no. Él veía mucho el bueno, de rápido, ¿no? Él veía mucho el, el, el sentido como de la felicidad y de querer que todo fuera Everything's Fine, eh, básicamente, o, o Family's Friendly, que es, es sus su lema de Disney desde siempre, eh, como el, el sueño o, el, o, el, o las princesas de Disney, que todo termina bien. O sea, no ves película de Disney que termine mal en este sentido, aunque algunas terminan con muerte o con o con eh, rechazo hasta cierto punto no terminan mal o sea no terminan tristes eso es lo que quería hacer Disney quería hacer una utopía una sociedad donde todos estuviera donde todo estuviera bien en ese sentido y este y ya nos recomendaron una serie no sé si ya la viste Miguel se llama Salvajes es eh, de Amazon Prime no la he visto solamente sé que está protagonizada por Al Pacino me parece no, la que tú estás diciendo es Hunters. Ah, Hunters. La, la, de, la, de Al Pacino, la de Al Pacino es Hunters y creo que son sobre cazadores de nazis. Esa la quiero ver porque sale Al Pacino. Pero no, esta de Salvajes, este, yo tampoco la he visto, la verdad, la, la voy a buscar. Le voy a decir a Chora porque él, él ama Amazon Prime. Entonces, este, hay que la vea o la vemos nosotros. Pero es esta, la verdad, no, no sé ni de qué sea. Ahí la, la veremos y luego hablamos de eso, ¿va, ¿Ya era? Es esa. Este, pues, eh, ¿de qué más, de qué más? Oye, por cierto, ¿viste, viste la noticia de las que están propuestas para Óscares? Sí. A mí sí. me sorprendió sí. mucho. Sí. Uh -huh. Ajá, dime. Ah, va, va, va. No, me... A mí me... A mí me sorprendió mucho que eh, a Mejor Película Extranjera pusieran La Llorona, una película de Puerto Rico, y es una película de terror. Este, entonces, eh, no sé, no, la quiero ver, no sé, no sé de qué sea. <laughs> ya no estoy aquí, no figuró, ¿verdad? No, no la, no la pincaron. No sé, ni siquiera los globos de oro, entonces yo creo que no, no va a figurar. Tal vez no? por el tema. Yo creo que por el tema no, pero es muy buena, entonces. De ahí en fuera nos bueno, pues, sí, entró. En el... uh -huh. Mank, está el juicio de los 7 de Chicago. Sí. Fíjate que tampoco entró el diablo a todas horas. Tampoco. Ya lo veía yo venir, porque desde que dijeron que van a tener que cumplir con una cuota de género y con una cuota uh -huh. de raza o algo así, dije, sí, sí, no, sí, ya de... estuvo. Ya estuvo que esta película de El diablo a todas horas no va a entrar porque todos los actores son blancos blanco. y el director es blanco y todos son... Sí. Entonces la, la academia, como es muy políticamente correcta, aunque para mí eso se me hace incorrecto y se me hace contra toda lógica, pues no los va a, a elegir. Sí. Sí, no, no, no entró, no entró. Justamente estaba viendo este... También entró la de The Son of Metal. Todavía no es la lista, porque la lista sale hasta después de los Globos de Oro, que son la semana que viene, si no me recuerdo, o son esta semana. No estoy seguro si son mañana o son la semana que viene. No. No, no, no son mañana. No, ¿verdad? No, no, no. no. Porque sí, a ver, déjame ver cuándo son. ¿Cuándo son? El 28 de febrero. No, pero no, no es eso. No sé cuándo sean, pero el punto es que son en este mes. <laughs> este, son después de los Globos de Oro, cuando salen la, las nominaciones como tal, ya dichas por, por los Oscar. Este, también eh, participó Son of Metal y pa participó la de, ah, la que, la que hablamos el otro día, de, de Assistant. Yes, Stand. Muy buena sí. película. Tiene que, tiene que ganar algún premio de la academia. Sí, ¿Qué opinamos ojalá, sí. de la regla de la academia? Pues que es una basura, es una basura total. O sea, mira, tú puedes estar a favor de no de no ser racista. O sea, ¿quién va a estar a favor de ser racista? Yo creo que nadie con dos neuronas, ¿no? Tú puedes defender las razas, tú puedes defender el multiculturalismo, puedes defender la libertad de las mujeres, puedes de defender lo que quieras, siempre y cuando pongas primero el talento. O sea, y ahora resulta que ya el talento no importa, lo que importa es la raza, ¿no? Y, ¿Qué importa si en este año hubo tres directores blancos y dos directores negros? No, hay que a fuerza poner tres directores negros y tres directores blancos, aunque uno de esos directores no sea tan bueno. ¿Me explico? O sea, en lugar de ir viendo el talento, ya nos vamos a ver, fijar en la raza y en el sexo, y ya no en qué tan buena es la película. Entonces, a mí eso me parece estúpido, o sea, realmente me parece estúpido, no tiene ningún sentido. Es como decirle, es como decirle a, si estuviera vivo, ¿no? Leonardo da Vinci, que pintar. ¿No? Sí, o sí. Sí. Ah, si premiáramos ah, claro. a los mejores artistas del mundo, pusiéramos, es que hay que ser paritarios, la mitad de África. <laughs> ok, se salió. Justamente yo creo que tuvo un error. Pero sí, es, es lo mismo que él dice. Ahorita entra, sin problema. Es pura gente con mayor asumida racista en ese sentido. No es lo mismo eh, el arte, en este sentido, el cine, que es, es lo que premian como tal el arte cinematográfico, a eh, las preferencias sociales o las preferencias raciales eh, que uno tiene, ¿no? Eh, de debido a como habíamos platicado, todos los actores son blancos, el director es blanco, los productores blancos, o sea, estadounidenses blancos, eh, 100%, ¿no? Entonces, lo que está viendo la academia es premiar a, lo, a la diversidad de, de género, a la bueno, primera diversidad de género, porque también está yendo mucho hacia lo, los favoritismos homosexuales, los favoritismos en este sentido de este, transgénero y todas estas nuevas sexualidades que existen. Y este no solo eso, sino. También se está yendo hacia las culturas, ¿no? El año pasado fue 100% Corea en este sentido, con Parasite. Con Parasite. Eh, hace dos años fue 100% México, este, y así, ¿no? Es, esto va a ir cambiando. Este, los negros han ido desde siempre, ¿no? Bueno, no, desde hace, ¿qué? ¿10 años tal vez? Han ido premiando porque películas salen negros o los dirigen negros o cosas así, como el año sí, de ya, La La Land. Ajá. Hay que decir una cosa importante. No estamos diciendo que no haya buenos directores afroamericanos, ni que haya buenos, buenas directoras eh, de cine, porque hay menos que hombres, pero no estamos diciendo que no haya. Simplemente estamos diciendo que no puedes premiar a una película únicamente porque su reparto es mayoritariamente negro. La película de Moonlight, Moonlight le ganó a La La Land. No Cuando tú comparas La La Land con Moonlight. ¿Quién se acuerda de Moonlight? Nadie, porque es una película completamente olvidable. No digo que sea mala, pero no es una obra maestra. Ah, en sí. cambio, La La Land es bastante buena, muchísimo mejor que Moonlight, muchísimo mejor. Entonces, sí. ¿de qué se trata? De estar vamos a si somos objetivos, tendríamos que premiar el talento, no lo políticamente correcto. E incluso hay demócratas en Estados Unidos que no tienen nada de razón. Sí, justamente mira, además dice, en cuanto a eso, la otra vez leí algo referente, eh, que en el pedo de que es un personaje sea gay, el pedo es que lo único que aporta el personaje es que es, es gay, ah, en ese sentido es diferente, o sea, sí. También eso está mal. O sea que es como la regla de Strobinsky, ¿te acuerdas? Que eh, las mujeres tenían que salir y hablar sobre tres cosas que no fueran hombres, este, compras y no sé qué otras cosas, y no solo hablar entre mujeres, ¿no? Sino es, es como para hacer eh, el, este que, que no sea ni machista ni feminista, que sea igualitaria la película. Es lo mismo. Si sale un personaje que simplemente sale porque es gay y todo su personaje es porque es gay, no tiene sentido. O sea, las personas no son así. Puedes tener una preferencia sexual, pero también tienes una vida, o sea, también tienes una, una preferencia en cuanto a gustos de comida, en cuanto a gustos de cualquier otra cosa, como cualquier otra persona. Eso, eso está mal, igual. O sea, es que hay muchas cosas que se pelean. Eh, claro, en y cuando cuanto cuales... a pensar, o sea, una sexualidad no define tu sexualidad. Exactamente, exactamente, justo, justo lo dijiste perfecto. Entonces, este. Pues lo, las nuevas reglas de la academia están raras, están mal hasta cierto punto. El otro día yo estaba leyendo en el en el este ¿cómo se llama? en el Hollywood Reporter justamente sobre estas reglas, que no es necesariamente en el cast, o sea, no es necesariamente en el crew principal, sino que con que uno o dos del crew, todo el crew, o sea, si tu asistente del asistente del director es afroamericano, latino, mujer o mm. este o de algún eh, género de lo este, de gay, trans, transgénero, este, cosas así, eh, ya puedes calificar, pero obviamente pues, la academia va a calificar mucho mejor si, si tu crew principal, si tus actores principales son de este tipo de, de, de sociedad de género, ¿no? En ese sentido. Está cabrón, las reglas son muy raras, eh, son muy ambiguas. ¿tienes entonces mucha más posibilidad de ganar. Y tu película toca el tema de una minoría racial o de una minoría mm -hmm. sexual. Exactamente. O sea, eso ya nos lo habíamos dado cuenta desde, desde el 2014. ¿Te acuerdas cuando Martin Scorsese participó con el Lobo de Wall Street? Y no ganó, no ganó ni un Oscar. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque no tocaba ningún tema de una minoría racial. Y cuando volvió a participar con el irlandés, que debió de haber ganado por lo menos el Oscar a mejor fotografía por lo menos sí. tampoco ganó ¿por qué? porque el irlandés tampoco toca ningún tema de minoría racial bueno. o de minoría sexual. Así que es una cosa realmente espantosa. Yo ya no creo tanto en los Oscars, yo creo que los veo porque pues es la como tradición ¿no? y la costumbre de ver sí. qué película va a ganar, sí. pero como tal ya no me entusiasman, ya no me entusiasman porque yo en el fondo sé que es una decisión política. Y no una decisión tomada en razón del talento de, la, de las personas o en razón de la calidad de la película. Y, y no solo política, sino también comercial. Por ejemplo, ahorita nos pone que este Mar, que la, la una película buena, sí, la verdad es muy buena, Black Panther, y no es forzada la aparición de negros, pues no, no es nada forzada porque está. Basada en África, básicamente está basada en, en este lugar ficticio donde está en África, este, que son puros negros. No es, no es nada forzada la aparición de negros, no, para nada. Eh, de hecho, hay muchas películas que no son forzadas las apariciones de negros. Moonlight, por ejemplo, no está forzada la aparición de negros, pero sí está forzada el ser una película trascendental o una película que se te queda en la mente, ¿no? En ese sentido. Black Panther. Yo que... la... Exactamente. Black Panther, yo la he visto mínimo cinco veces tal vez, desde que salió, este, porque pues he visto las películas de, de Marvel, pero Moonlight la vi una vez y no la volví a ver, <laughs> o sea, así te la pongo, entonces, no, necesaria, no necesariamente es que sea forzada, sino que eh, se tiene que comparar, ¿no?, en este sentido, o sea, si sí, es una buena película en, en los ámbitos de la película, fotografía, edición, guión, música, sonido, eh, actuaciones, este y si queda, o sea, si es trascendental. Yo tampoco creo en los Oscars, como dices ya. Las veo por mera tradición, por mero eh, no es morbo, costumbre. pero sino como costumbre, ajá, como por mero gusto. Pero la verdad, yo los que siempre creo eh, que son los, los, las mejores películas es El León de Oro de Venecia. Ahí sí califican a las mejores películas, para que veas. Fue donde ganó bueno, el irlandés. En, sí, claro. La, cuando, eh, yo creo que El León de Venecia y Can, ¿no? Y Canes, sí, y Canes. Sí, sí, sí. Aunque el León de Venecia también a veces la caga, ¿eh? No, o sea, no, sí. no siempre es muy. Muy, no es infalible. Como cuando premiaron esta basura que hizo Michelle Franco, ¿cómo se llama? La película mexicana esta, este, que es una basura, o sea, es una total y completa basura. Um, ¿Cuál? Nuevo orden. Ah, ok, ok, ok. Un nuevo orden. Ok, ya, ya sé cuál. Que Esa, yo creo que la, bueno, una cosa espantosa. Yo uh -huh. no entiendo cómo ya, ya se ya dieron cuál. el premio. Yo creo que los europeos creen que vivimos así y que yo, yo llamo la película esa el terror de los Fifis porque realmente es una película que es muy simplista, reduce todo a una guerra entre pobres y ricos, cosa que no. O sea, al final como que intenta un poco hacernos ver que el peligro está en el ejército, pero bajita la mano, te está mandando el mensaje de que la gente rica le tiene miedo a que eso pase con por la gente pobre, en fin, es una cosa muy extraña, o sea, el león de Venecia no, no es infalible Sí, no, no, no siempre, no siempre claro. can, Cans igual un poco, bueno está cabrón, eh, ojalá y, y podamos ver las premiaciones bien, ojalá y, y todo esté chido para cuando los hagan este, ojalá y entre, ya no estoy aquí en, aunque sea en película extranjera Sería bueno, no, no, no sé si lo gane, porque quiero ver las otras películas. Eh, pusieron en película extranjera esta que se llama eh, ay, ¿cómo se llama? Espérame, déjala osco. Este, es sobre un maestro, mira, te cuento la sinopsis rapidísimo. Es sobre una, cuatro maestros este, que están investigando el alcoholismo. Y ellos creen que una copa de alcohol eh, al día no, no te hace daño. Creo que se llama. drunk, ¿no? ¿Drunk? Ajá. Creo que sí se llama drunk. Claro, con el actor que hace de, de A Hannibal Lecter en la serie de Netflix. Exactamente, exactamente. Muy drunk, drunk. Se llama Drunk. película, la quiero ver. Ya, yo ya yo había también. Visto yo también. Y la nominaron a mejor película extranjera igual, porque este, en español se llama eh, otra ronda, la próxima ronda. Entonces, uh -huh. este. Esa, esa dicen que está buenísima. O sea que al final, sin hacer spoilers ni nada, porque creo que sale en el trailer, eh, se vuelven alcohólicos. Entonces es, es su lucha contra eso, ¿no? Es, está, está cabronísima. Dicen que es muy buena. Y, o sea, ha de haber muy buenas películas, como para que ya no estoy aquí y no entrar a los Globos de Oro. Supongo, supongo. supongo. Y aparte, yo creo que también puede ser que no la hayan entendido del todo. Sí, también. Pero no importa, si no es nominada, ya no estoy aquí, para mí será de lo mejor que, que vimos en el 2020. Sí, sí, la verdad sí, ojalá y sí. Pues, eh, ¿cómo ves? Si quieres decimos una cosita más que hayamos visto esta semana o ya lo claro. dejamos aquí. Sí, va. ¿Quieres pues decir? Cosa... Que... Va, 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 perfecto. ¿Qué otra cosa viste sí. esta semana? y una película polaca que se llama es pura película europea claro, pero esta claro. está es, es muy divertida en verdad cool, cool. No, no es turbia se llama todos mis amigos ya están muertos o todos mis amigos están muertos algo así se llama all my friends um, are dead exactamente esa película es del, es de este año um, es muy rara <laughs> es muy rara pero a ver por dónde empiezo es que no sé cómo decirlo sin que la spoilee. Um, es un grupo de gente, de jóvenes, que se meten a una casa, hacen una paria ahí medio locochona y empiezan a relacionarse todos los personajes entre sí. Y hay una tipa que tiene como esta creencia de que cree en los astros y en los signos y en la astrología. Y entonces eh, es la que empieza con el caos. O sea, todo, todo empieza como una especie de caos total en la que empiezan a haber muertes y peleas y broncas y disturbios y se pone muy turbia y luego al final vemos una especie como de redención y ya no digo más porque si no estaría arruinando la película. Es una película definitivamente palomera, o sea, es para verla un domingo en tu casa con palomitas, refresco. Sin ponerle tanta atención a la trama, sin fijarte tanto en los detalles, y simplemente dejándote llevar. Y es muy el estilo eh, violento, ¿sabes? Como tipo Quentin Tarantino, pero sin el buen guión. Okay. Y, y con mucha comedia, pero comedia mala, o sea, como tipo mexicana, no, no sabía decirte cómo, pero es una película que no es buena, pero se disfruta. O sea, es extraño, es como de esas películas malas que son tan malas que te terminan gustando, esa sí. es. Entonces, si, si tú quieres pasarte la chingón un fin de semana en tu casa sin hacer nada, puedes verla y te va a sacar por lo menos una que otra risa. Y las escenas de, de muerte son muy uh, creativas. <laughs> Yo... Eh... Mira, qué, qué bueno que me dijiste de qué va. Yo vi el tráiler, la subieron esta semana, si no mal recuerdo, la semana pasada, ¿no? A Netflix. Eh, ahorita ya busqué, es del año pasado. Bueno, en Polaca, en Polonia, ¿cómo, cómo se dice? Polonia. Uh -huh. Se distribuyó en el 2020, sí, pero la, la distribuyeron este año eh, en Netflix. Eh, yo cuando vi el tráiler dije, mmm, esto se parece un poco a Clímax eh, en este sentido, como en sí. la onda, ¿no? De cómo está grabada y así. Pero después. O sea, ya no la puse porque dije, no, güey. Si es clímax, no la voy a ver con mi familia. O sea, no, no es como una peli que sea apta para verla con toda la familia. Pero qué bueno que me dices de qué va para, para verla, porque sí, o sea, sí. De lo que contaste nada que ver entonces. Bueno, <laughs> clímax, clímax, eh, se parece en, en algo y es el hecho de que clímax y esta son un grupo de amigos uh -huh. van a una fiesta. Alguien hace algo que no debe de hacer, empieza el caos, sí. ¿no? Y todos terminan mal. ¿Sí? sí, en eso se parece muchísimo. Nada más que Clímax tiene algo a su favor, que todo es un plano secuencia y que está sí. muy bien hecha. Clímax, la sí, verdad, está claro. genial. A mí sí. me encanta. El y baile. Mí, es el y esta es Palomera, o sea, esta es Palomera, Palomera, Palomera. Pero no está mal, no está, O sea, el guión es absurdo, hay muchas incoherencias, tiene chistes muy malos, pero es entretenida. Y es tan mala que te termina gustando. Entonces véala. Entiendo, entiendo ese tipo de películas por completo. Hay muchas de ese tipo sí. de películas que adoro, o sea, que las veo y las veo sin problema. Eh, mira, yo tenía dos cosas de qué hablar ya para pasar al final. Eh, esta semana me. Vi, bueno, de hecho, primero les voy a recomendar algo para quien le guste mucho el cine. Descarguen Leatherbox, es una aplicación en la cual pueden ver las listas de directores, eh, productores y todo. O sea, listas de películas que ellos quieren ver o que han visto. Y, eh, o ustedes pueden hacer sus listas. Yo estoy haciendo ahorita una lista de todas las películas que he visto este año, justamente. Miren, ahorita se las muestro. He visto sesenta y tantas películas en este año que me parece una locura, la verdad. Este, pero. Este, antes de pasar a la otra película, justamente, estoy entre dos, entre dos series de películas, bueno, una, una serie y una película, eh, la, una serie es un anime, que es muy conocido por todos, se llama Boku no Hiro. y las películas es las de Shrek, miren, les voy a mostrar, esto es Leatherbox, espérenme, déjenme cierro esto, ah, no me sale, bueno, este, yo creo que voy a hablar de Shrek, porque Shrek me gustó mucho más. <laughs> Primero, Shrek ya no está en Netflix para quien no lo sepa. Es muy triste. Sí, demasiado. Demasiado, demasiado, solamente, demasiado. Dejaron, solamente dejaron los spin-offs. Dejaron la 3 y la 4. Ajá, la, la 3, la 4 y, y unos especiales de Navidad y de Halloween. Uh -huh. Pero Shrek y 1 y Shrek 2 ya no están. No, ya no están. Uh -huh. Exacto. Sí, mira, sí justamente... muy triste, ¿cómo me esta es la, es, para quien lo quiero ver, esto es mi lista del 2020, 2021, películas que vi, justamente empezando desde Soul y la última Shrek 4. Son 67 películas que he visto este año en menos de tres meses. Entonces, eh, Shrek a mí me encanta. Es una peli que eh, no la puedo ver en, en inglés por más que la intento ver en inglés. No puedo. La traducción, el doblaje es hermoso con este... Eh, Derbez es, es genial sí, eh. esta película. Es producida por DreamWorks y pues básicamente al hablar de Shrek es difícil que nadie haya visto Shrek en este, en este momento. La verdad, Shrek es, es una peli bastante, bastante emblemática que quedó en la historia de todos y para quien no lo conozca, es la segunda película en eh, animación 3D del mundo. ¿Cuál fue la primera? Toy Story, Toy Story. 1. Toda historia Sí. Oye, ¿has visto la comparación entre el doblaje castellano, bueno, España, y el doblaje mexicano? Sí. The Shrek. Es una cosa loca, loquísima. ¿Cuántas palabras del México, de... Ya no voy a decir del español, del mexicano, güey, le agregamos sí, sí, a la... Es, a Shrek. Sí. La hicimos sí. nuestra, es nuestra, es, es patrimonio sí, es cultural que, es que de sí. toda América Latina. Sí, sí, definitivamente. Shrek 1 sigue siendo mi favorita de todas, o sea, es una pinche joya de película. Es una burla a todas las princesas, es una burla a todos los cuentos de hadas que ha habido. Eh, hay miles de referencias en el fondo, como que este Lord Farquhar mató a la Osa de, de los Ositos, de, de, esta, de este cuento, ¿cómo se llama? Donde la chava entra a la casa. este... Luisitos de oro. Luisitos de oro. Eh, de cómo Pinocho lo vende su, su dueño, de cómo, o sea, no, es que... Está cabroncísima, es una peli muy buena. La volví a intentar a ver en inglés, no pude, ni 10 ni minutos duré. O sea, fue con: no, esta, esta voz no está chida, o sea. Sé que las voces son buenas porque las hace... Aburro lo hace Eddie Murphy, este, este negro can, tan carismático que tiene un, una serie eh, en Netflix que es sobre comediantes en coches. En inglés la hace Mike Myers, a Shrek, este Cameron Diaz, a, a Fiona. O sea, son voces muy buenas, pero la comedia no es la nuestra. Y, y, y la comedia en el doblaje es la nuestra. O sea, la hicimos nuestra, está bien cabrón, sí. y muchos modismos muchos, muchos modismos al mexicano Gracias. entonces, más que una recomendación de esta semana es para que la busquen, yo la tuve que buscar por ahí en, 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 en lugares de mis sueños este y, y, y <laughs> ah, es que es, es muy buena, muy muy buena por cierto, ¿ya viste que van a ser Paramount Plus? ¿no? ¿Paramount? Sí. no Paramount. Paramount Plus. No, pues entonces, adiós Cinemex, adiós todo. Lo que ya desapareció, ¿no? Algunos, algunas sucursales de Cinemex. Estoy Hablamos viendo cada de... día sí. más, más de cerca lo que tú me decías de la desaparición del cine tal como lo conocemos. Algo que sí. a mí me da mucho miedo, mucho miedo. Ojalá y no. Ver, Ojalá y no. Yo todavía regreso todas las noches para que Cinepolis siga abierto. porque... <laughs> Así como van las cosas, en cualquier momento si quebró CineMex también va a quebrar Cinepolis, o sea sí. es inevitable. De hecho es de lo que hablábamos la semana pasada que eh, de que CineMex quebró, entró en quiebra ya. Eh, la NBC que es una franquicia de Estados Unidos entró en quiebra desde diciembre del año pasado eh, y Cinepolis hizo lo mismo que la NBC, se juntó con varias productoras y se juntó con varios bancos para pedir préstamos en este sentido y no entrar en quiebra. Pero pues así como van las cosas, está, está cabrón que no lo haga. Eh, pues es que la situación va, va muy, va muy despacio, demasiado despacio. Yo creo que el, vamos a suponer tres escenarios, ¿no? El primer escenario y el más catastrófico. Si des, desaparecen los cines por completo. Olvídate ya de las cadenas internacionales. O sea, cinemas locales, adiós. Sí. Bye bye. No, Peor vale. escenario, ¿no? Ahora, segundo escenario y el más posible, que nada más quede una sola empresa, o sea, que se monopolice el mercado, que nada más Además. quede cinépolis. Sí, en todo y, caso. Y el tercer escenario es el, el más optimista, que no creo que pase, pero bueno, puede ser que solamente desaparezca Cinemex y quede en el resto. O sea que sí. logren sobrevivir. Sí. Eso también podría pasar, pero lo veo complicado. Yo tengo la teoría de que eh, va a desaparecer eh, no, ni Cinemex ni Cinepolis, o sea que van a estar, pero se van a adaptar, que van a cambiar su forma. O sea que, no sé, si tienen 90 mil salas, van a cerrar 80 mil, van a dejar una por ciudad, así, así de huevos, y esta sala va a, pro, va a producir, este, bueno, va, va a distribuir las películas blockbuster, o sea, lo que la gente más quiere ver en este sentido, no sé. Endgame, por ejemplo, las cosas de Marvel, las cosas de Star Wars, todo lo que es blockbuster que genera dinero y eso cuando haya estrenos, pero cuando no, eh, que va, va a sacar películas ya pasadas que saben que tienen gente, ¿no? O sea, que no van a sacar, mmm, eh, ¿qué podrá hacer? O sea, películas que no tuvieron buen rating. O Harry sea, Potter. Ajá, por ejemplo, no van a sacar Harry Potter porque pues, les va a costar un chingo que todos vayan a ver las siete películas, ¿no? O las ocho, creo que son ocho. No van a sacar este tipo de películas, o sea, que o ya sean muy de arte o ya sean muy blockbusters. O sea, yo creo que a eso se va a ir el cine en este sentido y va a quedar como el circo, que, que sí hay circos, pero no es como el cine. O sea, no es como que hay cines, diez cines en, el, en la ciudad, sino hay uno o dos circos en la ciudad, ¿no? Así es. Así sí. es, es muy triste, es lamentable. Yo tengo fe en que no va a pasar, o sea, bueno, tengo fe en que va, va a por lo menos sobrevivir una cadena y que ya no me importa que sea un monopolio, pero que siga, eh, o sea, eh, con las mismas películas y que realmente sigan mostrando cine, porque nada va a igualarlo, o sea, ni aunque tengas la mejor pantalla, no. el mejor buffer. Sí, no, no, para nada, para nada. La verdad, si sí, no, entonces, pues a ver qué va a pasar, esto solo nos lo dirá el tiempo. Y justamente estábamos hablando de eso la semana pasada, pero pues ahí estaremos informando de sobre esto. Pues ya terminamos. Este, yo creo que aquí lo dejamos porque ya llevamos una hora veinte. Eh, recuerden sí. que pueden escucharnos en eh, Facebook. Ah, por cierto, nos vamos a cambiar a YouTube. Eh, vamos a empezar a hacerlos en vivos en YouTube. Y nada más hacerlos compartirlo por Facebook y cosas así, porque ya encontré una nueva plataforma en la cual lo podemos hacer en varias plataformas al mismo tiempo. El punto es que eh, nos pueden escuchar en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Spreaker, en Evox, en Google Podcast, en, en todas las aplicaciones de podcast, en Apple Podcast, creo también. Este como cámara acción. Este es el capítulo número 24 y. Pues eso es todo. Hablamos todas las semanas de cine, series o a veces videojuegos o libros, eh, pero más de cine y de series. Eh, muchas gracias por escucharnos y vernos y por comentar. Recuerden que pueden compartirnos en cualquier momento. Y este. Y mira, nos acaban de comentar. Joder, qué buen podcast. Gracias, Omar. Gracias. Sabes que puedes compartirnos eh, sin problema. Puedes seguirnos en YouTube. Este, ahí vamos a estar y este, en Spotify igual si, si quieres, no sé si salgas ahorita creo que no porque estamos todos en contingencia pero este pues así está el asunto eh, yo soy Cortés Magaña, César Cortés, pueden seguirme en Twitter como Cortés Maga 28 y pues ahí ando publicando cosas si quieres despídete Miguel hasta luego, me pueden seguir en, en Instagram como Miguel buchot va pues nos estamos viendo este gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene hasta luego bye